we come to you now with a quick request for support for our World Charity Fund. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Le damos esta cálida recepción a esta transmisión en vivo para todo el mundo. Hoy tenemos un partido muy interesante en esta tarde agradable de fútbol. El clima nos acompaña de la mejor manera para que podamos disfrutar al máximo el espectáculo deportivo. Un cielo perfectamente azul, casi no sopla viento. Las condiciones son realmente perfectas para ver un partido de fútbol. Señoras, señores, ya estamos viviendo la fiesta del fútbol. Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y fútbol nos espera. Number 39, Verba. Number 19, Rodrigo. Señores, comienza el partido, una verdadera fiesta del fútbol. Llega justo para interceptar. Anunció el pase y se interpuso bien en la trayectoria. Lucha y gana el balón. Tuller. Le están facilitando las cosas al rival con este tipo de jugadas. Los de arriba tienen que moverse un poco más. Los laterales tienen que defenderse. Si no, por más que toquen y toquen, la van a seguir perdiendo. Un comienzo bastante lento. Ninguno parece querer acelerar. Pierden la pelota y es lógico. Cuando tocas por tocar tan lejos del arco rival, la tenencia resulta intrascendente. Gran pase a través de la defensa. La juega por afuera. ¿Cuánto espacio dejaron? Aleja el peligro con ese despeje. Falta, tiro libre, nada que discutir.
¡Ahí está el remate! ¡Estupenda respuesta del arquero! Impresionante lo del arquero. Enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. ¡Uy! ¡Cómo lo salvó el travesaño! Fue un buen intento, pero no alcanzó. ¡Qué lástima! Iba directo a la red. Y el travesaño dijo que no. Va duro abajo con esa barrida. Va con todo a trabar. Abajo sin falta. ¡Impecable! Todo sigue en un amargo 0-0. Muy atento para bloquear el pase. Recupera la pelota en su campo y corta el avance. Salen de contragolpe. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. Tiro libre, dice el árbitro. Distribuye por el costado derecho. Pura habilidad para desequilibrar. ¿Alguno va a hacer el gol o nos iremos 0-0 al descanso? Y se animó a encararlo nomás. Decí que estaba justo, bien plantado, bien ubicado el defensor para cortar el ataque. Parece que le dio un arrebato de habilidad y la terminó perdiendo. Rodrigo busca ese pelotazo largo. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. Rodrigo. Pases rápidos y precisos. Así es como se juega. Gran pase. Sale perdiendo en el forcejeo y se diluye el avance. Cuando mira el reloj y marca que se ha terminado la primera mitad, final de los primeros 45 minutos. Ha sido una primera parte bastante entretenida, sin goles, es verdad, pero con mucha intensidad y con una segunda parte que promete y mucho, amigos. Después de 45 minutos de fútbol, comenta hacia todo el mundo el señor Diego Latorre. Bueno, más allá de este empate sin goles, hubo un equipo claramente superior. Tuvo más y mejores ocasiones y se impuso futbolísticamente. Se asociaron bien entre los delanteros y el mediocampo, dieron pases certeros. Tomaron decisiones acertadas, muy correctos hasta el momento. Nos vamos al descanso, final de la primera parte con un 0-0. Please welcome everyone, Al Ladd. Substitution on the field.
Number 25. Empieza el segundo tiempo. Number 11. Hasta ahora todo sigue igual. Flojo comienzo nomás, sin goles. Number 9. Number 29. Hay saque lateral. Tuller. Cuidado, esta puede ser muy buena. Envío profundo a la carrera. Qué lástima, si pasaba era buena, ¿eh? Creo que el problema fue que anunció demasiado ese pase. La defensa anticipó la jugada con mucha facilidad. Adelanta bien el balón. Gran corte, intercepta y gana el balón. Se lanzan, ¡mal disparo! Gran salvada del arquero. Nunca vi una reacción igual. Fantástica. Tremenda tajada. Se la saca de encima, reventando. ¿Qué contra tienen, por favor? Vio el desmarque, atención. Qué bien se desmarcó por afuera. Acá vienen de nuevo. Aleja el peligro por ahora. Qué bien habían armado el contragolpe. Pero qué bien. Lamentablemente, la indecisión en el último momento fue imperdonable. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. ¡Qué bien se escapó! A ver si es córner, a ver si es saque de arco. No, no, es córner. ¡Hay tiro de esquina! ¡Ahí está el cabezazo! Va rechazando con ese pelotazo. Cuidado, que puede terminar en gol. The attendance for this match was 45,996. ¿Se vio el cambio nomás? Sí. Hay una modificación en el equipo. Lo intentaron por todos los medios, pero hasta ahora no pudieron romper el cero. Será interesante ver si el cambio ayuda a desequilibrar el partido. A ver si nos regalan algún golcito, muchachos. Vamos, vamos, peguen al arco. Abre el juego por la izquierda. El arquero la manda lejos. Está atento y corta. Sí, excelente anticipo. Pase al hueco. El defensor se suma al ataque y se ofrece como pase. El entrenador decide realizar otro cambio en su equipo. Substitutions taking place. Substitution on the field. Number 21. Number 4. Coming on the field. Number 3. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. La tira larga, evitando el medio campo. A ver esta. Si meten una buena contra, puede terminar en gol. La revienta sin complicarse. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. Intercepta y se queda con la pelota. Intuyó el envío y se la jugó. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. La cabeza pegó en el palo.
¡Qué buen intento, pero algo desviado! Más cerca no se podía estar. Era gol, pero pegó en el poste. Leeds busca ganar el partido. Puede ser la última. Es offside, me parece. Sí, señor. Fuera de juego. Hay que darle mérito a estos jugadores por el ímpetu, el coraje con el que siguen buscando el triunfo. No se conforman con el empate. Intenta con un pase largo, pero le faltó precisión. Rodrigo. Es un pecado perder así la pelota. A esta altura, el que muestre más compostura y criterio va a ser el que tenga más chances de ganar. Ojo que la defensa está mal parada. Deja atrás al marcador. Es un pase que rompe la defensa. Siguen jugando con una intensidad tremenda. Los dos equipos lo quieren ganar. Abre la defensa con un pase entre líneas. Ahí va, puede tirar. Una habilitación exquisita, pero no pudo ser. Después de recibir semejante pase, debe tener ganas de llorar por haberlo desaprovechado. Tocan atrás como si estuviesen ganando. Es momento de ser más verticales. Así no sirve. Intenta un pase al vacío. La saca hacia afuera. ¡Ay, qué lástima! La idea era buena, pero no pudo ser. ¿Contarán con alguna chance más para romper el empate? Puede que haya sido la última. Abre muy bien la defensa con este pase. Estamos en el tiempo adicionado y esto sigue igual, sin goles, sin emociones. Ha terminado el partido. Hasta aquí ninguno pudo romper esta igualdad. Muy parejo todo, así que ahora a sufrir, a vivir, a gozar. Se viene el show de los penales. El partido se me pasó volando, fue muy entretenido. Pero creo que podrían haber jugado 90 minutos más sin sacarse diferencia. La única manera de romper tanta paridad eran los penales. Y a eso vamos. Se cumple el tiempo reglamentario y seguimos sin definición. Se nos vienen los penales. Rodrigo será el encargado de realizar el primer penal. ¡Gol! ¡Uno de uno! Ejecutó con frialdad y seguridad. Cuando un penal se patea así, el arquero tiene pocas chances. ¡Gol! ¡Uno por lado! Manejó la presión y lo ejecutó muy bien. Hasta ahora nadie erró. Ahí se acerca el segundo pateador. Así se patea un penal. El arquero no tuvo nada que hacer. Ahí está el encargado del segundo penal. ¡Revienta el travesaño! ¡Increíble! Le había pegado muy bien. El arquero estaba vencido, pero terminó dando en el palo. Si lo mete, amplía la ventaja en dos. ¡El uno! ¡El uno! ¡El uno! ¡Magnífico! ¡Enorme el arquero!
Ahora el capitán debe asumir esta responsabilidad. ¡Gol! El arquero a un costado, la pelota al otro. Ahí está el encargado del cuarto penal para su equipo. Si estaba nervioso, no se notó. Ejecutó con mucha seguridad. Vamos por el cuarto penal. ¡Gol! ¡Tres por lado! McKenny es el quinto en la lista. ¡Atajó el arquero! Se hace grande bajo los tres palos. Todas las esperanzas, todas, están depositadas en el uno. Y ese penal decidió el resultado del partido. Enorme emoción, Diego. Una pena llegar hasta acá, después de hacer un gran partido y perder en los penales. Pero hay que decirlo, no estuvieron a la altura. Una pena, hicieron un esfuerzo enorme y todo quedó malogrado en los penales. Muy bien, mi querido Diego, esto ha sido todo por hoy. Un placer, como siempre, acompañarte. Tengan ustedes muy buenas tardes. Chau. Please turn your attention to the screen for information provided by the local police.